de manera muy especial a Javier Acha por haber hecho posible este programa, a Gerardo Solís por demostrar que Panamá no se vende y que hay muchos más panameños con valores que panameños que no los tienen. Le quiero agradecer muy especialmente a Angélica Maitín por habernos acompañado hace muchos años a convertir en aquel entonces a la Alcaldía de Panamá en la institución más transparente del Estado panameño, pero de la misma manera por habernos ayudado y asesorado hoy a hacer lo mismo con el plan de todos y lo que será dentro de muy pocos meses el gobierno y el Estado panameño más transparente de nuestra historia. Primero Dios, muchas gracias, Angie. De manera muy especial, le tenemos que agradecer al juez Garzón por haber venido de tan lejos a compartir con nosotros su visión de lo que tiene que ser en una democracia moderna, un sistema de justicia eficaz y el papel que juega en este esquema social la lucha contra la corrupción, que empieza con la transparencia. Seré brevísimo esta noche, pero sí quiero reiterar ante todos ustedes, como lo he hecho ante la faz del país, como lo hicimos ayer con el doctor Eloy Alfaro y las personas que trabajaron en la mesa de transparencia del Plan de Todos, que a partir del 1 de julio vamos a convertir el sistema judicial en un sistema totalmente autónomo, independiente, moderno y transparente. De la misma manera, a partir del 1 de julio, seremos todos los panameños, porque juntos sí podemos, celosos guardianes de todas las libertades públicas y de manera especial de la libertad de expresión. Respetando la separación que tiene que haber entre los medios de comunicación y nosotros los que vamos a administrar el Estado. Una cosa es ser servidor público, una cosa es ser empresario y una muy distinta es llevar adelante un medio de comunicación. Estas líneas que se han borrado se volverán a respetar con rigor y además con entusiasmo en mi gobierno, primero Dios, dentro de muy pocos meses. De la misma manera, quiero decirles a todos ustedes que vamos a partir del 1 de julio a convertir al Estado con pleno acceso a toda la información pública para todos los ciudadanos por igual en un Estado transparente que tiene muy claro que el dueño del Estado y del país es el ciudadano y que nosotros sus servidores somos administradores pasajeros, que tenemos que en todo momento garantizar el acceso completo y total de la ciudadanía y de los medios de comunicación a toda la información del sector público. De ahora en adelante, licitaciones para todos los servicios y compras de bienes públicos del Estado panameño. Acceso transparente a toda la información de esos procesos. La planilla total del gobierno en los sitios web de cada información, de cada institución. Y además de ello, de la misma manera que existen en la autoridad del canal, habrán en cada institución inspecciones y también instituciones e inspectores generales que dentro de cada institución garantizarán con rigor que se respete la norma y la ley y denunciarán además con vigor cualquier transgresión de esas leyes y esas normas. Esta es la propuesta que hemos hecho al pueblo panameño. Déjenme decirles que escuchando al juez Garzón durante este tiempo, no pude sino pensar con algo de vergüenza
lo que le han hecho a nuestra patria en estos últimos años. Nosotros los panameños tratamos nuestros problemas en casa y no ante invitados. Pero lo cierto es que tenemos una tarea inmensa por delante. Y no pude dejar de pensar al escucharle la titánica tarea que tienen por delante los juristas, los jueces y sobre todo los abogados y los ciudadanos comunes y corrientes para reconstruir el sistema judicial panameño, reconstruir las instituciones democráticas y además, porque ese es nuestro DNA, reconstruir el Estado panameño para que haya justicia social. Porque sin ella, como usted bien lo dijo, llega la indiferencia, colapsa la democracia y se pierde un país y sobre todo se pierde una sociedad. Cierro agradeciéndole a Félix Moulanier su presencia. Gracias por dar el ejemplo. De que en este país hay valores y principios. Por dar el ejemplo de que Panamá no se vende, aunque aún hoy quienes ostentan el poder piensen que todo se compra. Y nosotros, ustedes y yo, manos a la obra, porque tenemos de aquí al 4 de mayo una tarea grande que sé que cumpliremos los panameños con entusiasmo ese día. Y a partir de ese día, otra tarea aún mayor, que es volver a convertir a Panamá en la patria digna de oportunidades para todos y de justicia social con la que soñamos nosotros todos los días. Muchas gracias, juez Garzón, por recordarnos nuestros valores y nuestros principios. Y gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Dios los bendiga a todos.